La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicó recientemente un mapa de los pueblos indígenas, áreas protegidas y ecosistemas naturales de Centroamérica, que entre otros resultados muestra que más de 200 mil kilómetros cuadrados de la región están habitados por 63 pueblos indígenas. Y para hablarnos de este proyecto científico hoy nos acompaña María Pía Hernández, abogada con especialidad en derecho ambiental y coordinadora de la unidad de biodiversidad y derechos de la UICN. Muchas gracias María por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos por el tiempo y por la invitación cómo surge la idea de mapear pueblos indígenas en la región bueno eh, realmente la idea de mapear pueblos indígenas no es una idea eh, de ahorita o sea de este de este proceso en realidad el primer eh, la primera iniciativa que se llevó a cabo para mapeo de pueblos indígenas en centroamérica la lideró el doctor Mac chapin que es eh, el que, digamos, con su fundación en ese momento, que era el, el Center for Native Lands, eh, hizo el mapeo, el primer mapeo participativo de pueblos indígenas en Centroamérica. Eh, lo hizo, eh, ese mapa se publicó en el 2002. Como verá, hacia la fecha eh, hace ya más de 16 años que se dio ese ejercicio y fue hace dos años que con apoyo de la cooperación danesa para el desarrollo, apoyo de la fundación Ford, apoyo de National Geographic y también un pequeño nativo de Pampa al Mundo, eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en conjunto con eh, eh, redes indígenas eh, centroamericanas como por ejemplo el SICA, el Consejo Indígena Centroamericano y otras organizaciones indígenas eh, ya sentíamos, esa, había esa demanda de que necesitábamos actualizar eh, el mapa eh, en función de las nuevas realidades de la región como se sabrá de hace 16 años a la, a acá hay muchos territorios nuevos que se han titulado tanto en Nicaragua, en Honduras, han habido también titulaciones de tierra, eh, de territorios indígenas eh, en Panamá también, entonces no es una, un, una tendencia masiva en la región, pero sí. ¿Y cómo se realizó este trabajo? Es decir, cómo ustedes reunieron los datos y cómo construyeron todo lo que es el mapa. Bueno, eh, en realidad es un trabajo de, de más de dos años. El mapeo participa, bueno, el, el mapa tiene muchas capas, ¿verdad? Tiene alrededor de ocho capas. Eh, es eh, la capa de áreas protegidas que fue la más difícil, por así decirlo, la más compleja de levantar, porque eh, esa es una capa que la levantamos in situ, con las organizaciones eh, indígenas, con los pueblos indígenas en toda la región. Fue un ejercicio de mapeo participativo que in, incluyó 100, más o menos 133 talleres, más de 3.500 personas participaron en ese mapeo y lo que el mapeo refleja es donde ellos se reflejan y los criterios que se utilizaron fueron de uso y ocupación, porque como verás, no todos son territorios titulados, entonces no podíamos simplemente utilizar un criterio de como está titulado, ya ahí está el pueblo indígena, era más... Eh, autoidentitario de, de, de dónde están presencialmente y qué son los recursos que usan, esa fue para la capa de pueblos indígenas, la capa de áreas protegidas, que es una capa nueva en relación al mapa del 2002 eh, fue otorgada eh, proveída eh, por todos los estados de la región, o sea es una capa de información oficial, la UICN la, la, eh, la obtuvo eh, por eh, facilitación de los gobiernos, especialmente de las agencias de áreas protegidas eh, y de los ministerios de medio ambiente. Luego tenemos la capa de uso de suelo, que ahí están mapeados nueve, los nueve, tratamos de armonizar criterios, ¿verdad? Porque claro, cada país tiene su propia categorización, eh, pero es una capa que también eh, eh, le damos reconocimiento a esto al proyecto de la red eh, de, de GIZ-CSAD, que fue quien actualizó esa capa regional y fue entregada por nosotros vía oficial, o sea, a través de los gobiernos de toda la región. Y eh, la capa de pueblos, la capa de ecosistemas marinos, esa sí es una capa que es una, digamos, una creación eh, de UICN en el sentido de que no hay otro mapa actualmente en la región que refleje eh, ecosistemas marinos tan actualizados como este. Eh, ahí, ahí se refleja eh, arrecifes coralinos, eh, pastos marinos, anidamiento de, de tortugas, anidamiento de manatíes, eh, todo eso. Es una capa que se elaboró eh, a través de eh, investigación, estudios científicos y eh, eh, también a través del mismo mapeo participativo que se le preguntaba a la gente. Después de todo este gran trabajo de investigación que han hecho para producir estos mapas, eh, ¿cuáles son los principales hallazgos o conclusiones a las que ustedes llegan en dos puntos? Primero, en, en cuanto a la situación de los pueblos indígenas en la región y en uh -huh. cuanto a la situación de nuestras reservas y ecosistemas. Bueno, el mapa... Eh, porque obviamente se hace un comparativo, ¿verdad? Eh, en el tema de pueblos indígenas, eh, podemos eh, decir en muchos aspectos que sí, la situación en cuanto a reconocimiento de derechos ha mejorado. O sea, de hace 16 años, tenés, por ejemplo, Nicaragua, que tiene 23 eh, territorios indígenas eh, titulados a gobiernos territoriales indígenas. En Honduras hay, creo que, siete titulados eh, en los últimos años. Eh, en El Salvador, por ejemplo... Eh, de hace dos años no hablabas, eh, no se reconocía legalmente eh, la existencia de pueblos indígenas y ahora sí se reconoce legalmente. Eh, Tienes eh, más beligerancia en los movimientos en Guatemala, es un contexto diferente, ¿verdad? En cuanto a temas de derecho territorial, pero sí hay eh, avances. No podemos decir que todo eh, está bien, pero tampoco podemos decir que todo está. Mal, verdad. Claro, que los sí. indígenas se siguen enfrentando a situaciones de violencia. Claro, y hay retos. Retos. En Nicaragua, por ejemplo, está un reto muy grande que es el tema de, de saneamiento, por ejemplo, o de cómo eh, mejorar el de la gobernanza interna de los territorios o de la misma gobernanza en relación con los gobiernos centrales y regionales. Hay retos. El tema de género mismo está presente en todos estos, estos aspectos del mapeo. Pero, ¿qué es el mensaje? Bueno, hay un mensaje muy poderoso también, y es que te das cuenta que las grandes masas de bosques de la región, el 50% de los bosques, de los bosques que aún nos quedan, porque hay un deterioro ambiental muy fuerte, eh, está eh, en... En aquellas zonas, eh, traslapa, por así decirlo, ese 50% de bosques en zonas donde usan y ocupan pueblos indígenas, en su gran mayoría, un 50% de los bosques de la región. Que tenés eh, un 50% de los arrecifes coralinos que están precisamente en esas zona de uso y ocupación de pueblos indígenas. El segundo arrecife coralino más grande, la barrera coralina más grande del mundo que se encuentra entre Belice y Honduras, es básicamente utilizada por Polo Garífona. Entonces hay un mensaje poderoso en el sentido de ligar eh, eh, y, y, y fácticamente demostrar, porque ese es el tema, el mapa te da información fáctica, te da información, te da evidencia científica, todo fue levantado con criterios técnicos, eh, no es hablada, me explico, no es que me parece que los bosques, no, ahí están, o sea, es evidente, es eh, eh, comprobado, eh, que realmente no puedes hablar de ningún proceso de conservación si no hablas. Eh, con la gente que está ahí. ¿Y quién es esa gente? En su gran mayoría, pueblos indígenas. Y si se si hace una comparación entre el mapa de 2002 y el actual que ustedes acaban de publicar, ¿cómo ha sido el nivel de deterioro que, se puede, que ha habido en la región? En el tema de bosques es muy fuerte. Los índices de deforestación sí han crecido en algunos países. No podemos generalizar. Cada país de Centroamérica tiene un contexto distinto. Eh, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, más bien se ve que hubo mejoría. En el tema de, eh, de, de recuperación de bosque. Se ve una Costa Rica más verde de la que se miraba en el 2002, por ejemplo. El mapa trae también los comparativos 1950, 2002 y el de ahora 2015. Eh, y sí, en el caso de, 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 de Costa Rica ha, ha habido ganancia en cuanto a la cobertura boscosa, por múltiples razones, ¿verdad? Políticas, incentivos. Eh, varias razones. En el caso de Panamá creo que también hay una eh, leve eh, mejoría. En el caso de Nicaragua, Guatemala y Honduras, eh, desgraciadamente las estadísticas no son de mejoría, más bien de una pérdida eh, acelerada y evidente del recurso bosque. ¿Y cuál es la conclusión que ustedes sacan como expertos? Es decir, ¿Centroamérica va hacia un camino de destrucción de su recurso o hay esperanzas todavía de preservarlo? Bueno, yo creo que UICN eh, eh, quiere dar un mensaje positivo con el, con el, con el mapa, aunque las estadísticas eh, y las cifras no sean del todo positivas en todos los aspectos, ¿verdad? Eh, yo creo que el mapa precisamente te llama a repensar un montón de cosas que tienen que ver desde de la visión de desarrollo de un, de un país, la soberanía que tiene un país de decidir cómo quiere desarrollarse eh, en el contexto de que ahora hay información. Eh, sobre cómo está la cosa realmente. Entonces, eh, yo creo que si la tendencia es seguir ignorando esa información, si la tendencia es no poner atención debida a nivel de las más altas estructuras de planificación territorial y de gestión eh, territorial, a multinivel eh, y en multisectores, eh, yo creo que desafortunadamente la tendencia no es que va a mejorar, porque el, o sea, el, el recurso no va a... a al restaurarse per se, me explico, hay que hacer acciones activas para eso, humanas, eh, institucionales, a nivel eh, también del mismo ecosistema, o sea, entonces, si la tendencia es eh, no tomar en cuenta esa información y no tomar decisiones sobre esa base, desgraciadamente yo tengo la respuesta eh, nada halagüeña decirte sí, eh, hay, un, hay una tendencia a que el recurso desaparezca, el recurso es finito, como se ha demostrado. Y en ese sentido, ¿qué utilidad tiene esta información científica que ustedes han producido, ya sea para movimientos ambientalistas, para académicos científicos y para las mismas autoridades? Mira, la, la, yo creo que eh, todos sabemos que la información es poder. Te da un poder de, de entender, de decidir y obviamente eh, de tomar decisiones. Eh, yo creo que la importancia de, de, de este mapa es que está la información ahí que está sobre la mesa, está, hay un desglose de información en todas las capas. Eh, y la idea es que cómo eso ahora se empoderan los diferentes actores para hacer la información suya y para poder tomar decisiones en cuanto a política, en cuanto a activismo mismo, eh, en cuanto también a la academia. ¿Cómo integramos esto en, en esta información? En no solamente en a nivel de las universidades, sino que cómo hoy alguien mencionó el tema de la educación, o sea, cómo ese mapa te puede ayudar para enseñar a los niños no solamente dónde estaban los pueblos indígenas o dónde han estado, sino los recursos que conlleva todo el, este, este vínculo que existe no entre, entre bosques, pueblos indígenas, eh, recursos marinos, pueblos indígenas, pero también lo que significa eso para nuestra subsistencia como especie. ¿entendés? La gente que quiera consultarlo, estudiantes, académicos, ¿dónde lo pueden encontrar? Eh, bueno, eh, esto tenemos, eh, esto es una cosa que es un proyecto que espero que un par de meses podamos eh, culminarlo, porque. Ahorita ha sido todo como tener la información, poder procesar la información, pasar por la parte de diseño y publicación. Eh, se, va, se está elaborando un map server, lo que le llamamos un servidor eh, digital, en donde vamos a poder colocar absolutamente toda la información eh, de las capas que contenemos, porque bueno, uno ve el mapa. Y bueno, ahí está el mapa, ¿verdad? Pero no está toda la información rica que se levantó en todo ese periodo de dos años. Como por ejemplo, ves una tortuguita que dice que ahí llegan tortugas a anidar, pero la información que tenemos es más profunda: es qué especie de tortuga es, cada cuánto llega, cuál es el. Me, me explico, entonces hay mucha información que no se puede poner en el mapa, ¿verdad? Pero que la vamos a tener disponible a través de un servidor eh, digital en donde la gente podrá acceder y, y hacer los cruces con la información que desee. ¿verdad? Por el momento eso no está accesible en esa versión digital porque estamos creándola, pero sí accesible en el sentido de que eh, podemos distribuir los mapas y si alguien está interesado en tener los shapes de los mapas, nosotros también los podemos hacer llegar. O sea, es, es, es realmente la información para nosotros, el, el sentido de eso es que la gente la use. Y eh, UICN tiene un sitio en Facebook, redes sociales donde pueda la gente encontrarlos y contactarse con ustedes. Sí, hay una página web eh, y hay también un Facebook, también donde nos pueden contactar. Perfecto, muchas gracias María por estar hoy con nosotros en el programa. No, gracias a usted más bien.